Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un do it yourself que sobre todo a los que sois viajeros os va a encantar. Y se trata de el mapa que está tan en tendencia para decorar, para marcar en los sitios en los que hemos estado y ponerlo con las fotos que más nos gusten. Yo no he podido ponerle más chinchetas porque no me quedaban, tengo que ir a comprar más. Y la verdad es que queda un resultado muy chulo y lo vamos a hacer de una forma muy fácil y muy económica. Así que vamos con ello, con el paso a paso. Vamos a necesitar gel fototransfer, un pincel, la imagen del mapa impresa a láser y el corcho del tamaño que queramos. Lo primero es aplicar el fototransfer por toda la imagen, dejando una buena capa pero esparciéndolo bien. Intentar no dejar pelo. Sobre todo añadir una capa abundante encima de la imagen que queremos transferir, que en este caso sería el mapa. Al terminar de aplicar el gel, ponemos la imagen encima del corcho en la posición en la que queramos colocarla y la extendemos bien con las manos para que no se quede ningún tipo de burbuja. Y yo, por ejemplo, lo he dejado secar durante toda la noche. Al día siguiente humedecemos todo el papel y poco a poco vamos frotando con el dedo suavemente, sin apretar demasiado, para conseguir quitar lo que es el papel blanco y se quedará adherida la imagen al corcho. Esto es quizás lo que más cuesta de todo el proceso porque es un poco lento, pero al final el resultado merece la pena. Espero que os haya gustado el do it yourself y el resultado final. Sí que es cierto que yo le daría una segunda capa del fototransfer a todo, lo que pasa es que yo no he podido darlo porque quería grabar el vídeo, porque si no sí que se nota un poco la diferencia. Si no, podéis taparlo o con fotos o con lo que queráis, pero el resultado es muy chulo y a la hora de decorar queda muy guay, además de que está muy guay eso de poder ir poniendo la chincheta en cada sitio en la que has estado del mundo. Y la verdad es que es una idea que a mí me encantaba, pero me resultaba un poco cara el comprarlo, así que pensé en cómo hacerlo y este es el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like si es así, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía porque me haríais muy feliz y así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mucho amor!